con más valor que un soldado cuando se va para la guerra. Para salir victorioso antes tendrás que comer tierra, de veras. Fueron muchas noches enteras que me pasaba llorando, yo sumergido en mis penas. De abajo para arriba no le hallaba salida, no le veía futuro alguno a mi triste vida. Cada vez que sentía que ya nada podría derrumbarme un problema. Hi, I'm Rosa, you're watching Ghetto Vision TV. I'm here today with Solo Isaac. Solo Isaac, bienvenido al show de Ghetto Vision. Gracias. So, supe que estabas haciendo una nueva canción que se llama Movimiento. Dime más de esa canción. La canción Movimiento es una canción que hicimos con Ghetto Angel, que va a estar en su álbum, cual va a ser titulada Street Life. Es una canción para los clubs, es una canción que está sonando muy bien. Nos han estado aceptando muy bien con esa canción y afortunadamente pues salió muy bien todo. Oí que estabas trabajando en tu propio álbum, que tenía una canción que se estaba pegando en muchos lados que se llama Para Mis Soldados. Ahora dime más de esa canción. La canción de Para Mis Soldados es una canción muy emotiva, una canción muy bonita, que se trata de todos los inmigrantes que se vienen desde México a este país. Es una canción que yo creo que no la pude haber escrito más mejor, porque es una canción que yo viví, todo lo que pasé, todo lo que viví acá, lo que he vivido, es la canción de todo lo que habla. Entonces yo creo que es eso, esa es la razón que por qué la gente se identifica mucho con esa canción y la han estado recibiendo muy bien. Pero las otras canciones son, se tratan de amor, son muy bonitas también. La mayoría de mis canciones, lo que más yo trato de dar en mi música es mensaje. Todo es una historia, música con sentido, no tanto solo para club, de hablar cosas que a veces no tienen sentido, pero música que habla siempre. En cada canción que yo he escrito siempre trae una historia buena, una historia nueva. La gente la ha estado aceptando muy bien. Me gusta el optimismo con la que la gente habla acerca de las canciones que tengo. ¿Se nos puede decir al público cuándo esa música va a salir? La producción va a salir en este verano. De todos modos, si ya quieren empezar a ver el material en mi espacio, ya tienen el número ahí en la pantalla, pueden ver, pueden ir a buscarnos ahí, Solo Isaac, para que empiecen a darse una idea de todo lo que va a venir siendo el álbum, para que de una vez vayan viendo de qué está hecho el material. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar, porque es lo que toda la gente que hasta ahorita lo ha estado escuchando, le gusta mucho la canción, le gusta todas las canciones que vienen ahí. Entonces yo creo que le va a gustar a toda la gente. Pero lo que no sabía es que apenas había empezado. Empecé a extrañar a mi padre y a todos mis hermanos. Los meses se pasaban como si fueran años, contando las horas, contando los días.